Bien, la clase pasada vimos todas las operaciones básicas con listas simplemente enlazadas, en la que teníamos una lista y, bueno, ¿qué es lo que hacía? Creábamos podíamos agregarnos al principio de la lista, podíamos imprimir la lista, podíamos borrarnos, de hecho, hicimos una rutina, un procedimiento para borrar todos los nodos de una lista. Y eso, o sea, se pueden hacer muchas más cosas y si ustedes revisan los problemas de los certámenes anteriores se van a dar cuenta de que se pueden hacer muchas más. Lo que yo les recomiendo es que ustedes ejerciten con, por ejemplo, los ejercicios, los apuntes de Leopoldo Silva. Para distintos tipos de cosas, tiene un amplio detalle de otras funcionalidades que se pueden hacer con listas, simplemente enlazadas. Y nosotros vamos a pasar, mientras tanto, avanzamos con listas doblemente enlazadas. ¿Y en qué consiste la lista doblemente enlazada? Consiste en que, de una forma similar a lo que teníamos antes, tenemos los nodos. La lista que tenemos de este estilo, ganó ahora una de las características que la podemos recorrer en ambos sentidos y para ello tenemos que modificar la estructura de datos que hemos utilizado hasta ahora. La estructura de datos que utilizamos hasta ahora tenía solamente un enlace, que era un enlace al nodo siguiente. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar un enlace al nodo previo, como se ve en la figura. Todo esto, en aula están los apuntes, por si acaso, de todo esto, además de los videos en el canal de YouTube. Así que tomar apuntes, no sé, si quieren tomar apuntes, pero para no perder la costumbre. ¿Cómo sería? Sería con la siguiente sintaxis. Hasta aquí no cambia nada de la definición que hicimos, que hemos hecho la clase pasada. En la misma sintaxis estamos utilizando, definiendo un tipo nuevo de una estructura y con una etiqueta para el nombre de esa estructura que es molde nodo. Vamos a tener un entero data y vamos a tener un puntero igual a la anterior que va a ser un puntero. Al mismo tipo de estructura, vaya, me equivoqué. Esto es lo que teníamos hasta la clase pasada, next, un puntero al siguiente, pero ahora agregamos otro puntero. Al nodo previo. Y a esto lo llamaremos nodo. Bien, entonces,
Con esta definición quiero definir ahora una función que nos va a permitir, insisto, no hace falta que copien, por si se quedan atrasados, no hace falta, esto está todo disponible en la página del ramo. Sí, tenemos que recordar en lo mismo anterior que tenemos un enlace adicional que este previo. ¿No hay batería? ¿Se apagó la batería? La dejé cargando. Bueno, veamos qué pasa. ¿Sí? Es como lo vimos en la clase pasada. ¿Viste la clase pasada? En la clase pasada, o la anterior, esto de aquí define un nuevo tipo. Por eso estamos diciendo typedef. Por lo tanto, ahora yo quiero hacer una función que agregue un nodo al principio de la lista, y esa función la vamos a llamar push. Y lo que necesitamos para eso, primero, es un puntero por referencia al primer nodo de la lista y un entero A para el dato, ¿verdad? Para esto usamos esta definición de typedef, para poder utilizar solamente esta palabra nodo y no tener que repetir esto struct, etcétera, el tipo y todo. Bien, utilizamos una variable auxiliar local, que va a ser mi nuevo nodo, y que le asignamos el espacio de memoria del tamaño de un nodo. Asignamos el dato. ¿A dónde tiene que apuntar el nodo nuevo que yo estoy poniendo? ¿A dónde tiene que apuntar el puntero next? ¿Perdón? ¿A dónde apunta asterisco href? ¿Verdad? ¿Verdad? Con eso lo que hemos hecho... En la primera línea creamos el espacio de memoria para el nodo nuevo. En la segunda línea asignamos el dato a ese espacio de memoria. En la tercera línea lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos nuestra lista, etcétera, mi nodo nuevo lo estoy haciendo enlazarse aquí. Por algún lado tengo aquí head ref. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Más fuerte? Tengo que este de acá en verde, head ref, tengo que hacerlo apuntar al nodo rojo, que es el nuevo, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Href a seca. Eso no existe, esa variable no existe aquí. Asterisco href. ¿Está bien? Igual a new node. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Ah,
como dice Vicente, el previo tenemos que hacerlo apuntar a nulo. ¿Está bien? ¿Vicente es tu nombre? ¿Vicente? ¿Está bien? Ah, vale. Que no tengo ninguna seguridad con los nombres de ustedes, así que me disculpen. Este puntero del primer nodo tiene que quedar apuntando a nulo. Pero es lo único que tenemos que hacer, ¿o no? El que estaba antes tiene que quedar apuntando a new node también. Por lo tanto, fíjense acá, en esta línea, si lo hacemos después de esta línea, hemos perdido la referencia. ¿Completamente o no? A través de new node next, podríamos hacer así. New node next. Prev. New node. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poquito más. ¿Qué otra forma alternativa podría haber hecho? Lo voy a poner en verde. ¿De qué forma alternativa? Y lo podría haber puesto aquí. En ese espacio aquí. Entre esas dos líneas. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Verdad? Eso queda un poco más simple que la línea anterior en negro. ¿Está bien? Entonces seguimos en negro. Lo que está en verde, ojo, es alternativo a la línea precedente en negro. Pero eso sí tiene que estar puesto en la posición que indica la flecha. Está súper simple la explicación. Y, por último, new node, previo, tiene que ser igual a nulo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pablo? ¿Esto? Gráficamente, lo que ocurre es que acá, voy a poner en rojo, yo creé un nodo nuevo, ¿verdad? Este nodo nuevo tiene enlaces en ambos sentidos. El enlace siguiente lo puse hacia acá, pero este que está aquí encerrado en verde, este, tengo que modificarlo, ya no tiene que quedar apuntando a nulo, sino que tiene que quedar apuntando a new node, ¿verdad? De tal manera que la lista que es enlazada, este que efectivamente como un nodo intermedio y no como un nodo cabecera. Cuando yo tengo este previo igual a nulo, ¿qué ocurre, digamos? Lo que ocurre es que para poder yo recorrerla en dos sentidos, tiene que estar enlazada de como está, por ejemplo, este nodo de aquí. Este nodo de aquí tiene un nodo al siguiente, un puntero al siguiente y un puntero al previo, ¿verdad? Entonces, el puntero, cuando yo paso en un sentido, puedo avanzar y luego cuando me quiero devolver sigo sin problema.
Si no modifico este puntero que está encerrado en verde, lo que va a pasar es que cuando yo me vaya devolviendo desde el final, voy a pensar que este nodo efectivamente es el primero, y no. Y de hecho, pierdo la conectividad en este sentido al primer nodo. Eso es gráficamente. Ahora, sintácticamente, lo que yo tengo que hacer aquí es que getRef, asterisco getRef, es un puntero al primer nodo antiguo, entre comillas, al primer nodo antiguo. Y si le pongo flecha, accedo al puntero prep de ese nodo y le asigno new node. Con eso consigo de que este puntero encerrado en verde quede apuntando al nodo rojo, que es el nuevo. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Entienden cuál era la disyuntiva que tenía Pablo? ¿Sí? Hagamos ahora, por ejemplo, otra función similar a las que hicimos con una lista simplemente enlazada, la función pop. La función pop lo que va a retornar es un entero, es decir, va a sacar el primer elemento de la lista y el valor que almacena ese nodo lo va a retornar y va a borrar el nodo, y vamos a ir acortando de esa manera en un nodo la lista. ¿Está bien? Entonces necesitamos nuevamente un puntero al primer elemento de la lista. Vamos a tomar una variable. Me quedo horrible. Una variable local de un puntero a nodo, y la vamos a llamar head, y un entero para el resultado. Entonces a head lo vamos a dejar apuntando al primer elemento de la lista. Y preguntamos, si el primer elemento es distinto de nulo, el resultado le asignamos entonces a qué cosa, a head, data. Gracias. Con asterisco GREF estamos manipulando el puntero a la lista, ¿verdad? Ese lo tenemos que desplazar en uno. ¿Cierto? Entonces, tenemos que decir asterisco GREF tiene que ser igual a asterisco getref o get next. ¿Está bien? Y ahora asterisco getref previo le asignamos nulo, ¿verdad?
¿Cómo? En este caso, sí. Sí. Liberamos el espacio de memoria del nodo antiguo y retornamos resultado. Esta es nuestra función. En realidad no sé cómo hacer zoom out de aquí. Aquí. Y ahí está la función completa. En realidad esto es mucho más versátil que una pizarra. ¿Sí? Ah, en caso que tiene menos uno, no le estamos asignando ningún resultado. O sea, ¿qué pasa si tiene un menos uno? O sea, es que podría eventualmente almacenar menos uno en la lista, cuyo caso no nos sirve retornar menos uno. La forma, una mejor forma sería con assert. Y hacer un try, assert, si es tanto, y salirse con un exit. En este caso lo vamos a dejar así porque en realidad lo que me interesa no es tanto la confiabilidad del programa, sino más bien la funcionalidad. Veamos aquí qué pasa. Primera pregunta, ¿este código está bien? ¿Funciona bien? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no está devolviendo nada a la función. Bueno, aquí sí. Parte del if, ¿no? Sí, parte del if. ¿Se sale la función cuando uno puede con retorno? Sí. Sí, se sale la función. ¿Tu nombre, perdón? Jesús, ¿verdad? Siempre todos los días te pongo. Ya. Está funcionando. El único problema es que no retorna nada en caso que es nulo. Pero ese problema no me estoy preocupando de ese por ahora, digamos. Pregunta desde el punto de vista de la asignación. Fíjense ustedes que estamos borrando memoria y todo eso. ¿Funciona este código? ¿Cómo? No entiendo tu observación, Ángelo. ¿Podrías repetirla? ¿Esto funciona bien? Esa es la pregunta. Tenemos resultado. G está bien definido, ¿verdad? Porque si es distinto a nulo, aquí no entra, así que no hay problema. G data debiera estar bien definido, ¿verdad? Así que aquí no hay problema. Getref, le asignamos el siguiente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nuestra lista tiene un nodo? Asterisco.getref es nulo, ¿verdad? ¿Me siguen o no? Si yo a este programa le doy una lista de un nodo, aquí tengo un segmentation fault. ¿Por qué? Porque a un puntero que es nulo, yo estoy tratando de acceder a estructura interna y ahí se me cae inmediatamente. Y no es un error de compilación. Esto compila perfecto. De hecho,
Desafío que ustedes lo prueben. Ingresen este código en su computador, usen el DDDD, el debugger, con interfaz gráfica, y creen una lista doblemente enlazada con un nodo. Y ocupen esta función, y cuando lleguen a esta instrucción, aquí se les cae el programa. Aquí hay que poner otro if. Otro if. Si hay que poner otro if que head next, si head next es distinto de nulo, yo puedo hacer esto. Pero si es nulo, no tengo por qué hacerlo. No hace falta. Es más, voy a dejar la función, la lista vacía y asterisco getref a quedar apuntando un nulo. Y eso está bien, una lista vacía. ¿Se entiende el problema? ¿Necesitan que lo veamos en detalle qué es lo que está pasando? ¿Paso a paso? ¿Sí? Vale. Muy bien, haremos eso entonces. Vamos a ir ancho página. Esto es lo que tenemos normalmente, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Ese caso, tengo una lista doblemente enlazada con solamente un nodo, por lo tanto, este nodo, el puntero previo está apuntando a nulo y el puntero siguiente está apuntando a nulo también. ¿Sí? Entonces, nuestra función pop, que está por aquí en el stack, tenemos nuestro asterisco getref. Que es un puntero al primer elemento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si revisamos el código de pop, acá, tenemos nuestro asterisco getref. Preguntamos, ¿asterisco getref es nulo? ¿Es nulo asterisco getref? No. Apunta a un espacio de memoria en el heap. Es más, y que incluso tiene un dato, 6. ¿Verdad? Por lo tanto, entramos aquí. Esta variable local, vamos a asignar un resultado. Hasta aquí no hay problema. Esta es la línea que tenemos que revisar. Le vamos a llamar 1. 1 significa, yo tengo una variable get next. Y este es el paso 1. Head next está apuntando a nulo. ¿Está bien? Luego nosotros asignamos en el paso 2, es en el paso 1, con azul, esto queda apuntando al mismo lado. A nulo. Esto de aquí apunta a nulo, por lo tanto ahora asterisco getref apunta a nulo. Cuando asterisco getref apunta a nulo, y ahora yo trato de hacer en rojo,
Y esto no funciona. ¿Por qué? Funciona ya que esa es la razón. ¿Se entiende ahora lo que pasa? Nos falta un if para mejorar la función anterior. Aquí, para poder hacer esto. ¿Cómo? Hay que poner otro if preguntando por head o por asterisco getref distinto de nulo. Si asterisco getref es distinto de nulo, sí, puedo hacer esto. Si no, no. Ya está. Tu nombre, perdón, se me olvida. Sebastián. Que si en el caso de que es nulo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si es nulo, en realidad lo que me quiere decir es que mi lista queda vacía, ¿verdad? Y si queda vacía, el puntero que manipula esa lista tiene que ser un puntero a nulo. O sea, queda correcto, está bien. Esto que voy a poner aquí en rojo, aquí hay que poner un if, ¿verdad? Y el if sería solamente esta línea que acabo de marcar con este paréntesis de llave. Todo lo demás sigue igual. Si es nulo, se salta ese paso. De eso se trata. Bien, con esto damos terminado lo que son listas. Digamos, lo que es la mecánica de las listas es esto lo que vemos en el curso. Sin embargo, ustedes tienen que ejercitar en las tutorías y en las tareas, que espero que salga pronto la tarea, estos conceptos. Bueno, y para el certamen pueden ver qué tipo de preguntas he hecho yo en certámenes anteriores relativo a listas, simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, etc. Pero esa parte, digamos, esa parte del músculo les corresponde desarrollarla a ustedes por su cuenta, asistido a las tutorías, pero mayoritariamente por su cuenta. Bien, y lo que vamos a ver a continuación son otro tipo de estructura, se llama pila o stack. La pila o el stack es una estructura que funciona, bueno, como una pila. Cuando yo tengo un montón de documentos, voy poniendo encima uno, encima del otro, y cuando saco, saco del de arriba. ¿Verdad? O sea, la pila en realidad es una estructura que funciona con un criterio de el último en entrar al montón es el primero en salir. Entonces implementa una política de atención LIFO, que significa del inglés last in, first out. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, la fila en el banco es FIFO, el primero en entrar, primero en salir, first in, first out. Esta estructura tiene sus ventajas y veremos por qué es interesante utilizarla. Y básicamente lo que tenemos es
un almacenamiento que puede ser de cualquier tipo, y nosotros vamos haciendo aquí un push poniendo datos y hacemos pop sacando. Y siempre trabajamos con el primero, tanto para agregar información como para sacarla. Una de las características que tiene es que tenemos un largo fijo que va a ser en realidad max n, el número de celdas posibles que podemos almacenar en nuestro stack. Dado que tenemos un largo fijo de casillas que podemos almacenar, la implementación natural sería ¿cómo? ¿Usaríamos una lista si tenemos un largo fijo? Puede ser también. De hecho, una alternativa, hemos estado haciendo, por ejemplo, las funciones anteriores de push y pop sobre una lista, nos permitiría perfectamente con una lista implementar esto, ¿verdad? También podríamos implementarlo con arreglos, ¿verdad? Porque en el caso de la implementación con arreglos, tenemos el largo fijo, por lo tanto no hay problema, entre comillas, suponiendo que tenemos la cantidad de memoria necesaria. Y en el caso de implementarlo con listas, ¿tenemos algún problema con el tiempo de acceso? Francisco dice no. ¿Por qué? ¿Ah? Ah, yo entendí. ¿Quién dijo no? ¿Jairo? Ah, dijiste sí. ¿Tendríamos algún problema con el tiempo de acceso? Depende del largo de la lista, pero fíjate tú que si vamos a implementar un stack, vamos a estar manipulando solamente el primer elemento. No se utilizan. Bueno, en algún momento tienen que salir. Entonces no tendría, dado que estaríamos manipulando con el primero, no habría mucha diferencia en cuanto a tiempo de acceso a implementarlo con arreglos o implementarlo con listas. En esta aplicación en particular. ¿El arreglo como que debería, cuando se salga primero, debería durarse todo el arreglo? Aquí vamos a ver cómo hacemos el detalle de la implementación con arreglos. Tú lo que te puedes tener es un índice de cuál es el primero. ¿Te fijas? Otra variable que te va indicando dónde está almacenado el primero. ¿Verdad? Y ahí lo vas sacando, etcétera. Eso se puede hacer. Entonces, dado que ya hemos hecho la implementación con listas, es prácticamente lo que hemos hecho anterior, el push y el pop y ya está, ¿verdad? Tenemos la implementación con listas, el stack hecha. Así que vamos a hacer la implementación con arreglos. Si quisiéramos hacer un stack de string, ahí estaríamos obligados a usar una lista, ¿verdad? No. Porque en el caso de string, ¿qué es un string? ¿Pero cómo lo represento yo? Un puntero a char. Entonces yo tendría un arreglo de puntero a char y no tengo problema. ¿Verdad? De hecho, así es como se hace. Bueno, en parte de la tutoría, ustedes tienen que ver, por ejemplo, nosotros hemos visto hasta ahora el main totalmente sin, no retorna nada main, ¿verdad? Ni siquiera le pongo void y no toma ningún argumento. Sin embargo, cuando ustedes quieren hacer un programa en la práctica, y ahí es cuando se empiezan a acordar del profesor y de la familia del profesor, y es que en realidad nosotros necesitamos utilizar argumentos. Y voy a hacer un paréntesis aquí antes de seguir con esto.
Necesitamos utilizar argumentos en main cuando yo quiero, por ejemplo, leer parámetros desde el standard input. ¿Verdad? ¿Usted sabe cuál es el standard input? ¿Sí? La consola, el standard output y el teclado, el standard input. ¿Verdad? Cuando yo llamo a mi programa, entonces aquí voy a poner un paréntesis. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner acá. Normalmente, main toma dos parámetros de entrada que se llama, creo que el primero es el argc, ¿no? Es un entero que se llama, por convención, argc. Es convención. Esto se podría llamar de cualquier manera. Pero totalmente recomendado, llámele como le llama todo el mundo desde hace 40 años. Y el otro es un char RGB. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Ya a esta altura el puntero no nos debería asustar, ¿verdad que no? No. Puntero a puntero, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué se trata? El sistema, el compilador, se encarga de hacer algo por nosotros. Y es algo bastante útil. Bien, y aquí tenemos nuestro main y vamos a hacer algo con el main. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando yo llamo a mi programa, tengo en el prompt de Linux, llamo mi programa, el ejecutable. Yo puedo a mi programa, una de las cosas que es interesante en programación es que yo le puedo entregar distintos parámetros cuando llamo a mi programa y de esa manera yo puedo modificar el comportamiento de mi programa. No sé, supongamos que yo quiero ejecutar una rutina 100 veces. Puedo en alguna parte de mi programa poner n igual 100, etcétera, y ejecutar 100 veces. O puedo llamar aquí y poner 1000 y leer desde la línea de comando este parámetro 1000, leerlo en mi programa y así modificar el comportamiento de mi programa según yo quiera. Puedo tener otras características, puedo poner un carácter A que significa algo dentro de mi programa, o un guión B que significa otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos parámetros que van a ser llamados cuando yo ejecuto mi programa, el binario, el Linux, y en C, en Windows, no lo sé, tal vez sí, no sé. Si es que hace tanto tiempo que no trabajo en Windows. ¿Qué es lo que ocurre? Estos dos parámetros, RGC automáticamente va a contar, como lo dice, el número de argumentos. Argument count. O counter. No sé exactamente cuál es la sigla, la abreviación. Pero quiere decir que yo voy a tener un argumento que corresponde al nombre de mi programa, el número 2 que corresponde al primer parámetro 1000, 3 y 4. Es decir, que cuando yo ocupe este entero dentro de mi programa y mi programa lo he llamado de esta forma, esta variable RGC vale 4. Automáticamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que... ¿Quién fue que me preguntaba? Jesús, parece. Si teníamos un arreglo de strings. O, era de strings. Tiene que ver con esta otra variable de acá. Esta otra variable de acá, argb, tiene que ver con argument values, ¿será? ¿Values? Vector. Bueno, el vector de los argumentos. Está lo mismo. Esto es un arreglo. RGB es un arreglo. ¿Y por qué un arreglo? ¿Por qué un arreglo de doble puntero, dirán ustedes?
Hay otra representación que lo voy a poner en verde, es que hay gente que lo hace así, char. Es otra alternativa, en verde. ¿Sí? Es decir, es un arreglo de punteros a char. Pero nosotros sabemos que un arreglo también es equivalente a manipularlo vía enteros. Y yo prefiero esta notación con doble puntero. ¿Qué es lo que almacena RGB? RGB efectivamente es un arreglo de punteros a char. El primer, la casilla 0, 1, 2, 3, almacena un puntero. ¿A qué cosa? A un char, ¿verdad? Y un puntero a char, tenemos un puntero a char, es equivalente, es un string, ¿verdad? Y un string es un arreglo de caracteres, ¿verdad? Es decir, yo tengo aquí otro arreglo, que tengo el punto, tengo el guión, tengo la M, E, I, P, R, O, G, A, M, A. Esto es un arreglo. Ah, y además es terminado en nulo. Eso tengo en, esto corresponde al RGB 0. El otro tiene un puntero a 1, 0, 0, 0, nulo. Y el otro tiene un puntero a A y nulo. Y el último tiene un puntero a guión B guión nulo. Eso es lo que yo tengo. Ahora, ¿por qué razón? Tamaña complicación. Por varias razones. La primera razón es que yo no sé a priori cuántos argumentos va a tener mi programa. Yo puedo poner aquí un montón, ¿verdad? De hecho, no hay límite, habrá alguno, no sé cuánto, pero es muy grande. Entonces puedo poner un montón de parámetros, de argumentos, por lo tanto no sé. Y es por esa razón de que este arreglo, este primer arreglo, se define con un puntero o se define de esta forma, sin especificar el largo, pero yo lo prefiero con puntero porque conceptualmente es más claro, donde cada uno de estos elementos apunta ahora al argumento respectivo. Cada argumento a su vez puede tener largo variable. Entonces tenemos largo variable hacia abajo, es decir, en el número de argumentos, y hacia el lado, es decir, la extensión de cada argumento variable. Y es así, por lo tanto, que uno lee parámetros en un programa en C. Y es así que ustedes tienen que utilizarlo en sus tareas, por ejemplo. Sus tareas y en las tutorías. Bien, ese es un paréntesis de un poco la mecánica de cómo opera. Mayores detalles de cómo funciona esto lo pueden ver en el libro referencia, Kenigan and Ritchie. Seguramente está explicado en mucho mayor detalle y probablemente con más claridad lo que hago aquí. Pero la práctica la tienen que hacer ustedes remangándose y, digamos, digitando ustedes los programas. ¿Vale? Sergio.
Sí. Esto es mucho más fácil en realidad de operar que scanf. Y sobre todo scanf normalmente te lee un string. Tú pones dos, ahí ya no es tan claro. Inténtalo. Los chicos que tomaron introducción a ingeniería saben que no es tan simple. Bien. Entonces sigamos con lo que estábamos hablando aquí del stack. Vamos a hacer la implementación del stack con arreglos. Entonces vamos a definir con un typedef, vamos a definir un nuevo tipo. ¿Sí? Una duda, cuando uno no coloca el nombre arriba, ¿es para destruct? Sí. ¿Es para los casos donde dentro de la estructura no voy a hacer un pero al término? Y en los casos en los que yo utilizo typedef. Claro. Si tú no utilizas typedef, te necesitas aquí ponerle un nombre a esto. Al igual que cuando necesito hacer un... También, referencia a sí misma. Bien, entonces tenemos dos funciones que utilizamos en un stack. La función push. Entonces la función push. Estamos trabajando con un puntero a esa estructura size. Entonces, preguntamos si ps size es igual a stack size. Lo pongo en mayúsculas estas que son constantes. Voy a poner un imprimir fputs. Error. Stack Overflow. Punto y coma. Esto lo podría yo mover. Sí se puede. Aquí estamos mandando si... Luego voy a explicar de qué se trata el código. PS
items. Bueno, ¿qué dice esto tan complicado? Que no es tanto, la verdad. Bien, la primera línea pregunta, el stack tiene un tamaño definido, entonces pregunta si size, que está definido acá arriba, y que estamos haciendo a través de un puntero, ps, si size es igual a stack size, quiere decir que se nos llenó el stack. Por lo tanto, cuando nosotros queremos meter uno más, ya el stack está lleno, no podemos meterlo, y lo que vamos a hacer, vamos a escribir este error. ¿Dónde? Dice error, stack overflow, y utilizamos fputs y lo escribe aquí en este canal, que es el standard error. Aquellos que ¿saben algo de Linux y de Bash, de la consola? Tenemos el canal 0, ¿verdad? Que es el estándar output. El canal 1, que es el estándar input. Y el canal 2, que es el estándar error. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es escribir un error en el standard error y que yo lo puedo recuperar en bash de una manera muy simple. Eso lo pueden averiguar ustedes, cómo recuperar el standard error, y yo puedo ejecutar mi programa y enviar a un archivo separado todos los mensajes de error y todos los warnings, lo que sea. ¿El qué cosa? Assert. Sí, no estoy muy seguro, así que verifícalo en el libro de referencia. Pero esto hace exactamente eso. Y aborta la ejecución del programa. Si el stack no está lleno, entonces lo que hacemos es que dentro de la estructura está nuestro arreglo, ¿verdad? Que es items, de enteros. Y ahora aumentamos el índice, que es el size plus plus, ¿verdad? Con eso estamos aumentando el tamaño en 1 y en ese espacio asignamos x. ¿Sí, Claudio? ¿Ah? Que tenemos nuestro arreglo. Lo voy a poner aquí en verde. ¿Verdad? Que va a ir de 0 a max size, stack size. Stack size. Y por algún lado tenemos una variable que se llama size. Entonces, aquí vamos, este en realidad nos dice dónde fue el último que ingresó, ¿verdad? Cuando está vacío, size está en 0, ¿verdad? A medida que van llegando elementos, size va incrementando hasta que eventualmente podría llegar al final. Cuando llega a ese final, pasa el error que ya describimos, pero cuando no está en esa situación, ¿qué es lo que hago? Yo incremento al siguiente y en esa posición asigno el valor que está llegando, que es x. Y esta línea de aquí, esta línea de código, hace exactamente eso. ¿Está bien? El puntero, accedemos, apunta a nuestra estructura que se llama stack. Dentro tenemos un elemento que es un arreglo, items, ese item lo accesamos con el mismo puntero, incrementando primero el tamaño, es decir, hacemos esto,
Nos movemos al siguiente y en ese espacio asignamos X. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo con push. ¿Sí? No, aquí solamente estamos moviendo en un sentido. Nuestro stack almacena enteros. Lo que hice fue, lo anterior fue un paréntesis. Tiene alguna relación, pero no es directa relación. Podría eventualmente ser un stack de strings, cuyo caso es muy similar a lo anterior. Pero hay una diferencia sustantiva, y es que en el caso anterior nosotros no teníamos el tamaño de nuestro arreglo, no lo conocemos a priori. Aquí sí. ¿Verdad? Bien, la siguiente... Es una constante que tú defines en alguna parte, va a costar 100. ¿Y cómo uno hace eso? Normalmente uno en el código pone, ¿cómo? Define. Ah, es con minúscula creo, ¿no? Sí. Esta parte se me tiene olvidar la sintaxis exacta. Define. Y pones el nombre de la variable. O sea, la etiqueta en realidad. No es una variable, insisto, no es una variable. Y luego espacio 100, por ejemplo. ¿Y qué hace? Que donde yo pongo este string, que se me fue, este string donde yo pongo esa etiqueta va a reemplazar por el número 100 que está definido. Y eso lo hace el preprocesador antes de compilar. O sea, no hay compilación, por lo tanto, no necesito definir el tipo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hacer algo así como stack size plus plus, más y más, no. No es una variable. El preprocesador, antes de compilar, va a recorrer su programa, va a buscar todas las instrucciones que tiene este carácter, el gato, y va a decir, ¿qué vamos a hacer? Ah, viene una definición. Entonces, ¿cuál es el nombre de la etiqueta? Stack size. ¿Cuánto vale? 100. Donde aparezca stack size, va a ir y va a reemplazar 100. De tal manera que cuando venga el compilador, recién ahí lo va a interpretar, ¿qué cosa? Como un número entero. En ese caso. Pero es como si ustedes tipearan 100. Que no es lo mismo que almacenarlo en una variable. Ojo. ¿Vale? Porque si ustedes tienen un entero int x igual 100, ahí estamos utilizando 4 bytes inmediatamente. Aquí, no necesariamente. Eso significa que si yo tengo, aparece 300 veces stack size en mi programa, y yo dice, chuta, ahora necesito reemplazarlo a 200, no tengo que ir línea a línea las 300 veces cambiando 300 por el valor, o 201, sino que cambio en una línea y todo el procesador, el preprocesador lo hace por mí. ¿Está bien? ¿Sí, Sergio? Aparte de la facilidad para cambiar el valor y todo, si una macro fuera la función, no funciona. Y es simple, ¿es mejor hacer la macro que la función dentro del programa? ¿Quién mejor ahí? Pues no lo sé. No lo sé. Es que, bueno, son cosas diferentes para fines diferentes. Una macro funciona como preprocesador antes de que tú compiles y no existe en el binario. Esto que está aquí en el código binario no existe. Eso quiere decir, antes de compilar, antes de linkear, antes de hacer el binario. ¿Vale? Es como que yo tengo una secretaria por mí que le digo, mira, donde diga stack size, replánzamelo por 100 y luego... Mándame el programa a compilar, por favor. Eso es. Bien, otra función que nos falta es, bueno, agregamos en el primer elemento con push y ahora tenemos que quitar con pop, ¿verdad? Y pop tiene que retornar un entero. Y necesitamos nuestro puntero a stack
como en el caso anterior. Y preguntamos, ¿qué pasa si nuestro stack está vacío y nosotros queremos seguir sacando? No podemos, tiene que haber un error. Y eso se llama stack underflow. Y lo ponemos de la manera, de la misma manera. Y abortamos. Si no, esta parte está clara, aquí el stack underflow, pero sin embargo fíjense ustedes que cuando tenemos elementos en nuestro stack sacamos el actual y ¿qué es lo que hacemos? Con nuestro puntero nuevamente accedemos al arreglo items, dentro del arreglo items, ¿qué pasa? Este valor size lo que hago es, como está el menos menos en este lugar, va a sacar el último valor en size y lo va a retornar. Y luego lo decrementa. No, lo decrementa primero. Claro, lo decrementa primero. Ah, está bien, claro, lo decrementa primero. ¿Sí? ¿Está bien o no? Bueno, aquí lo pone y luego lo incrementa. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro size está apuntando siempre a una casilla vacía, ¿verdad? Es un índice que representa una casilla vacía. Por lo tanto, nuestro pop tiene que proceder de manera análoga. Es decir, dado que está apuntando a una casilla vacía, lo decrementamos primero y luego lo sacamos. ¿Vale? Y size siempre está apuntando a una vacía. ¿Vale? Y tenemos que inicializar en el caso del push, al agregar
No, en el caso del push, lo incremento después. Eso lo... ¿Y la asignación de X va a ser cuando ya aumentó el size? No. Por eso está puesto a este lado. El más más puesto a este lado significa que yo utilizo este valor primero. Utilizo este valor y después incremento esta variable, la incremento después. Pero la que yo voy a utilizar aquí para el índice es este valor sin incrementar. Y queda lo mismo, que son operaciones independientes. A ese nivel ya son independientes. ¿Me entiendes? Para acceder al índice, utilizo este valor sin incrementar. Ya accedí al índice. Lo que pase, cuál ocurre primero o después, es indiferente. No hay relación, ¿verdad? Porque no quiero decir cuál es primero, cuál es después, porque en realidad no lo sé. Lo que sí sé es que son independientes, por lo tanto no afecta a uno con el otro. ¿Vale? Y tenemos que inicializar en cero cuando parte. Y claramente es consistente de que size es un índice a una casilla vacía. No. Bueno, es que si ahí tiene que ver cuando empiezas contando desde cero, cuántos son, etcétera, ese tipo de cosas, y puedes dejarlo de tal manera que no. Tú defines tu stack como tamaño max size, ¿verdad? Pero en realidad el contador de tu arreglo va desde cero hasta max size menos uno, ¿verdad? Cuando la variable size llega igual a max size, quiere decir que ya está fuera de tu arreglo, ¿verdad? En realidad es un elemento que no puedes acceder a él. Ahora, pregunta es, nos podemos preguntar, ¿para qué usos tiene esta cuestión? En realidad es una estructura que es muy, muy útil. A ver. Usos del stack. ¿Qué usos se les da a esto? Por ejemplo, en hardware de procesadores. Cuando vean estructura de computadores, van a ver la estructura de un procesador, y el procesador en realidad está implementado con un stack fijo de memoria, y la manipulación es manipulando esos registros y básicamente haciendo push y pop desde el stack. Así es como funcionan los procesadores y los computadores. Organizar, ya a nivel de software, el retorno de las subrutinas. Una función que a nosotros nos va a permitir, en realidad stack se usa mucho a nivel de diseño compiladores, entonces, y que permite el diseño de. Y esto nos va a afectar bastante en el ramo, es importante para nosotros, el diseño de funciones recursivas. Es decir, funciones que pueden llamarse a sí mismas dentro del cuerpo de la función. Por lo tanto, utilizando el stack es posible en el compilador implementar esa funcionalidad.
que es clave. Vamos a verlo más adelante. Un ejemplo típico es también para el balance de paréntesis. En un editor de texto, por ejemplo. Y se preguntarán cómo. Veamos cómo. ¿Les parece? Balance de paréntesis. Supongamos este código de aquí. Balance de paréntesis, tenemos tres caracteres que se ocupan para paréntesis. El paréntesis curvo, tradicional, paréntesis de llave y el paréntesis cuadrado, corchete. No hay más, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo encuentro un abre paréntesis, hago un push. Entonces, el procesador de texto va viendo carácter, 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 y dice, ah, aquí hay uno, push. ¿Verdad? Y cuando voy viendo y aquí digo, ah, hay uno que cierra, cuando hago uno de los que cierra, hago un pop y veo si son del mismo tipo. Si son del mismo tipo, bien. Aquí hago un push, ¿verdad? Sigo acá, otro push. Nuestro stack está almacenado este en el espacio 1 y este en el espacio 0, en el encabezado. Entonces cuando llega acá, saca este, los compara, ¿sí? Está bien, sigue. Luego aquí hace otro push. Llega acá, hace otro push. Pop, mismo tipo, estamos bien. Después hace aquí otro push, pop, inmediatamente seguido, estamos bien, pop, corresponde a este, sí, estamos bien, push, push, pop, compara, estamos bien, y luego pop, corresponde a este, estamos bien, y pop, y se acabó el stack vacío, y listo. Con el pseudocódigo bastante simple, y lo potente, en realidad, es la estructura de datos. Si no tuviésemos esta estructura de datos, sería muchísimo más complicado, si a uno se le tratara de implementar por uno mismo un algoritmo intuitivo que hiciese eso. Balance paréntesis, algo que se hace tradicionalmente en software a cada rato un montón de veces. ¿Y qué lo tiene que hacer? El compilador también. Una de las utilidades también, cómo operar con funciones matemáticas, la notación polaca inversa. Aquellos, bueno, ya no se usan, pero bueno, ustedes tienen teléfonos inteligentes, muchos de ustedes. Pueden bajar una aplicación que es de la HP48GX, que es una calculadora que antes, en mis tiempos, nosotros nos teníamos que comprar. Y que era más cara que un teléfono celular y servía solo para eso. Hoy en día tú te compras un teléfono y puedes hacer todo eso. Las calculadoras HP de ese estilo funcionan con una notación polaca inversa. Es decir, cuando nosotros queríamos hacer, por ejemplo, esta expresión, 3 más 5 por 7 menos 2, en realidad esto se escribía 3, 5 más 7, 2 menos por. Y cuando uno se acostumbraba era súper rápido. Bajen la aplicación los que no me creen y pueden acostumbrarse a utilizar la notación polaca inversa. Y eso funciona con la idea de stack. De hecho, la calculadora tiene implementado un stack de 4 líneas ahí visibles. Eran más, pero las desplegables eran 4 líneas. Entonces, ¿cómo opera esto? Esto opera sencillamente de que yo tengo un stack y cada vez que tengo un número hago un push. Aquí puse 3... y luego 5, y cuando hay una operación, hago un pop de los dos, opero y lo almaceno. O sea,
el más y almaceno el resultado que es 8, ¿verdad? Sí. 3, 5, 3, push, 5, push, más, lo que hago es pop de los dos, opero, resultado, push. Luego, lo que tengo acá es ingreso el 7, el 2, entonces me queda 8, 7, 2. Luego viene un operador, opero sobre estos dos primeros y queda 7 menos 2, 5 y queda... ¿me equivoqué? Queda 5 con el push y 8 y luego tengo el operador por... Opero sobre estos dos números y me da el resultado que es 40 y hago el push a 40. Bastante rápido, digamos, de hacerlo. En los apuntes que están en clase, los apuntes anteriores, ustedes pueden ver el pseudocódigo para implementar esto. Aquellos que quieran ejercitarlo pueden bajar la aplicación de la 48GX a su teléfono y pueden hacer cálculos con esta notación. Bien, por tiempo lo vamos a dejar hasta aquí, dado que el resto de los contenidos partimos con una con otro tipo de estructura la próxima clase, entonces no quiero dejarlo a medias. Entonces, preguntas. Sergio. Tengo una duda con la llamada de potencia. ¿Sí? Nosotros, la función que llamamos potencia, la llamamos al momento de potencia, tenemos que darle la memoria entre stacks. Ya, la pregunta de Sergio es: ¿cómo yo llamo una función por referencia? ¿Verdad? Bien, vamos a crear aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo un código que me crea una lista, que me crea, por ejemplo, ese código que creaba una lista simplemente enlazada de tres elementos. ¿Te acuerdas? De las primeras clases. Entonces vamos a suponer que en alguna parte de mi programa yo tengo una variable que es del tipo nodo, que en mi lista es un puntero a nodo, ¿verdad? Y a ese le asigno la lista que construye 3, que no me acuerdo cómo se llamaba, era como crea lista, ¿no? Construye lista, crea lista, crea lista, ¿verdad? Y me generaba una lista de 3 elementos. Con esto, nuestro puntero tiene apunta al primer nodo en el heap de esa lista de 3 nodos, ¿vale? Teníamos luego otra función que agregaba un nodo, ¿verdad? Y que tomaba un puntero, que era un puntero doble, por referencia, y un entero, ¿verdad? Que era el dato que íbamos a agregar. Y se llamaba agrega nodo, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cómo llamo yo a eso? Agrega nodo. No me acuerdo qué cosa había primero, si el entero o el puntero. Entonces, el puntero... La referencia es lista con ampersand, coma el dato que vamos a agregar, 18. 18, 0. ¿Resultado hoy día? No. Eso. En ping-pong. ¿Ah? Lista está en el stack, es una variable automática, pero que apunta a memoria en el heap, creada en el heap, con esta función. Exactamente. Exactamente. La pregunta de Sergio, por favor, necesito su atención. Bueno, aquellos que estos que se lo sepan bien, se pueden ir, no es problema. Pero aquellos que no, les pido su atención. Lo que dice es que cuando yo utilizo este operador, lo que hace es que yo tengo una variable lista, que es un puntero, que está en el stack, que es una variable automática, ¿verdad? Esa variable tiene una dirección de memoria. Y este operador que está subrayado en verde, ampersand,
extrae esa dirección de memoria. Por lo tanto, y si ustedes se acuerdan, agrega nodo, está definido como nodo, asterisco, head, coma, int A, por ejemplo, me da lo mismo, ¿verdad? El entero en realidad queda lo mismo. Es un puntero a puntero. Nuestro puntero, lista, tiene una dirección de memoria. Por lo tanto, para entregar puntero a puntero, tengo que entregar la dirección de memoria del puntero. Pero, por ejemplo, si yo entrego la dirección que está en script, ahí crea una copia. Pero eso no pasa cuando entrego la dirección en el... Lo que pasa es que cuando yo agrego nodo, tengo que modificar este puntero. Porque yo estoy poniendo un nodo nuevo al principio. Por lo tanto, mi puntero lista, que tiene que necesariamente apuntar al primero, si yo no lo modifico, no puedo nunca acceder a ese nodo que he creado. ¿Me entiendes? Yo tengo que ser capaz de modificar a este nivel el puntero lista. Esa es la razón de utilizar puntero, es decir, una llamada por referencia a un puntero. ¿Queda claro? O sea, ¿o un poco más claro, Sergio? ¿Sí? Lo que pasa es que lista por sí sola es un puntero que está apuntando a otro lado. Si yo esto tomo la dirección de memoria, en realidad... a la variable que le estoy asignando, apunta aquí y la otra allá. ¿Me entiendes? Muy bien, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Muchas gracias.